Hey, Sammy, ¿cómo estás? ¿Estás comiendo lunch? Ok. Entonces, ¿te conviene ahora hablar o no? Ok. Tú sabes que traté de download TeamViewer y me corta el internet, no sé qué está pasando, me va a demorar mucho arreglarlo. Entonces lo que hice fue, tengo un live stream del desktop mío yendo a YouTube, te mandé un link, no sé si quieres mirarlo, yo creo que por lo menos si puedes ver el link que yo te mandé, vas a poder ver lo que yo tengo en mi desktop y podemos hablar.
¿Cómo? No, cliquea nada más que el link y vas a ir a YouTube y te va a mandar a mi canal en YouTube y vas a poder ver lo que está. Yo estoy ahora, tú sabes, mandando para ese canal. Debe de ser, no sé. Debes de poder cliquear el link y es como ir a cualquier website y vas a poder. Dime si puedes verlo. Si no, entonces vamos a hablar lo que podemos. Oh, ya, yeah, no, no, olvídate de todo eso entonces. All right. All right. Entonces, ya, yeah, no, si es que te. Right. I'm sorry, no te oí bien. Oh, yeah. Eso. Ahí ese edificio es como una bomba de agua. Es para generar una bomba de agua. Entonces, la categoría. Yo creo que todo, tú sabes, casi todo que nosotros hacemos es categoría 2, right? Residencial, comercial normal, todo eso. Pero ahí. Categoría 3 y categoría 4, que son cosas más esenciales, de emergencia, si, o sea, edificios que pertenecen a que si pasa algo, o sea, quieren, el código es un poco más restrictive. Entonces, yo creo que entonces el programa mío te da las presiones basado en categoría 2 nada más, no me hace. Para categoría 3 y 4. Yo estuve mirando el 3 y 4, en las millas por hora, quizá van a ser nada más que 10 millas por hora más. Cambian las líneas, right? Entonces yo creo que vamos a estar bien con 140. El NOA te da 140 para P3. Entonces vas a estar, yo creo que no, el P3 no va a ser más de 140 de todas maneras. Right. Este techo es muy, este techo está muy sencillo, right? No tiene nada. Nada más que tiene drip edge y field squares. No tiene más nada. No tiene, el plano no enseña ni vents, ni plomo, ni nada, right? So, todo eso va a ser cero ahí. En un techo normal, todo eso tú vas a ver ahora cuando te mando el otro para el TPO. Que va a tener todo eso lleno de cantidades, right? Porque, right. Y entonces, una cosa que te puedes fijar, que donde tú dices, donde ves P1 y tienes la presión, y al lado dice P1 Squares, ahí abajo de Teraf Squares, ¿tú ves eso? Eso es bueno, te calculo la cuadra por cada zona, right? Para poder, algunas veces eso es muy importante para calcular los fasteners, right? Yeah, si sí, hay fasteners que cuestan mucho dinero y tienes mucho P2, P3, y te calculo el fastener density, siempre se calcula. En este caso, el fastener density, si es que lo ibas a clavar en vez de mapear. Es 1.69 por cada pie cuadrado. 1.69 por cada pie cuadrado. Sí, es bueno tenerlo siempre. I'm sorry. Oh, yeah, right. Sí, pero ahí lo importante, eso es,
sale, se puede quitar, se puede poner. Ahí lo importante, eso es lo que yo uso para calcular el gasto de lo que se va a botar en la basura, si es que hay que arrancar, right? Y eso cambia dependiendo de lo que es, si es teja, si es cap sheet, si es shingle. Y está basado en lo que cuesta cierta cantidad de square para botar, right? Y entonces en este caso son 18. 18 squares de cap sheet, si hay que botarlo, costarían $450. Entonces, eso te calcula, me calcula automáticamente basado en lo que tus gastos, los gastos tuyos para botar basura. Yo le, o sea, le doy el valor en la lista de Labor Calc y entonces siempre más o menos calcula el material que se va a botar ahí. Y ahí también se calcula en la voz para arrancar. No es mucho, no es mucho, right? Sería un container de 18 squares de built up cap sheet que no tiene insulación. En este caso, hay $450. Quizá tú tienes otra manera de botar basura que tú sabes que son, vamos a decir, para ese tipo de techo. Y vas a poder poner en el camión que te cuesta 450 para botarlo, le vas a poder poner 22 square o 23 o 25, right? Y entonces, right. Entonces, en este caso, como no hay que arrancar el costo, donde tú ves el unit price, coverage, unit price, and cost, el cost aquí en este caso es cero porque no se está. Y vamos a suponer que era un techo, tú vas a ver en un re-roof, el techo de 70 squares, si botas 25 squares de teja en cada camión o container y te cuesta a ti 400, 500, 350, lo que sea, te calcula la cantidad de units que va a costar. Y el PW, yo dependiendo, de algunas veces, si es un double deck, right? Si son dos layers, se le pone ahí un 2 o 1.75 para pa agregarle el adicional que lo que es son los squares, right? Right. Yeah, es un galón por cada cuadra. Right, so ahí yo lo calculo, no, tú sabes, se supone que lo que te sobra lo vas a poder guardar y usar en otro trabajo, right? O sea, okay, so en todos estos casos el material no incluye hasta al unit entero. Si tú quieres, te lo puedo ajustar para que, o sea, si tú usas uno y medio, te da un costo de 2 en vez de 1,5. O no, como tú quieras hacerlo. Right. ¿Cómo? Ah, ok, all right. So ese gasto va a ser para pa ti, para el futuro. Yo te cambio para que te calcule, no te calcule parcial, right? Te calcule entero, right. Yeah, that's the structure that identity. Puede ser con respecto al NOAS, puede ser eso, o puede ser perlite, GAF, 1 inch perlite. Yeah. Eso es un 4, eso es punto 16 square, right? Que es 4 por 4, 17 pies cuadrados es punto 16 square. Right. Son 28.9 piezas, pero acuérdate que eso tiene 5% de gasto. Eso en el caso. Ahora yo te lo ajusto y entonces en vez de decir 28.9, va a decir 29 units que tienes que comprar. 200, right, 263, right.
Exactly. Okay, yeah, no, yo lo que tengo en la lista mía ahora son 2 por 6 por 12. Yo puedo ajustarlo, le agrego un 1 por 6 por 10, 1 por 4, porque yo creo que tú me dijiste que querías usar 1 por 1 en vez de 2 por, querías usar 1 por yo puse el 2 por 6 porque no tenía el otro, pero obviamente el costo ese va a ser menos, right? Que lo que tenemos ahí, right. O sea, no, lo que yo voy a eventualmente se va refinando todo esto para que calcular el gasto lo más exacto posible, right? Para ser lo más competitivo posible y no hacerse daño uno. Right, 84 pies lineal son 7.4 piezas, right? Que ahí otra vez, como te digo, serían 8 piezas. El Tapcon Fastener son 84 pies lineal, dos líneas a 12 pulgadas en centro cada una. O sea, y cada cajita que te cuesta $22, 46 centavos, te da 37.5 pies lineal, poniéndolo los fasteners a esa cantidad. O sea, se va a comprar dos cajas, 2.2 cajas, que va a costar $50, right? Right. Sí, claro. Y eso siempre dándole un poquito de gasto. De todas maneras, tú sabes, 1.3, 1.5, dependiendo de lo que es para cualquier. Mi experiencia es que los planos siempre están un poco pequeños de la realidad, right? So le damos un poquito más para ajustar para eso y después le ponemos el. Le quitamos la pieza parcial y yo creo que no va a haber problema con el gasto de lo que va a ser de trabajo. Ok, right. Will do. O sea, cada tub de asfalto te da tres cuadras. No sé si a ti te parece bien eso o no. Ok, all right. Esos son los square que se va a tener que hacer porque estamos mapeando la insulación, el base, el 20 y el cap. So, te calcula automáticamente todo lo que se va a mapear y en square, y entonces te divides esos square por 3, 3.03, o sea, se va a tener que usar en este caso 6, 7, 7, right, 7 tubs, 273. Dólares. Right. Si tú quieres, yo voy y busco los precios al día con tu supplier o con el que yo busco. ¿Cómo? Sabrina. Sabrina en ABC. Okay, got it. Okay, very good. Okay. I'll call her. Yo con ella busco para este trabajo y el otro todos los precios más recientes. Sí, claro. Sure. Ya van a estar en el sistema. Right. El nailer, los tapcons, lo tengo arriba, right? Tú ves, ahí tengo los tapcons para el nailer. Y entonces después para el drip edge tengo los clavos para el drip edge, right? Es un strip,
Algunas personas ponen un 12-inch strip a la orilla del techo del Interply. Yo no sé si, yo creo que no hay que ponerlo con respecto al. Eso lo podemos eliminar. Ahí hay, you know. Okay, yeah. Okay. All right. A ese lo quito entonces. Tengo para propane, Sammy, para propane tengo 50 square para 100 galones. Right? No sé si eso te parece bien para como tú lo usas. Oh, okay. All right. Entonces, esa es otra cosa. Si miras la segunda página, yo tengo ahí el precio de crew labor a 218 por square. Si tú estás subcontratando, me lo dice, eso te lo pongo al número que tú quieras y todo ese labor ya se cambia y eliminamos el propane gasto porque eso va a estar incluido, me estás diciendo, right, en tu subcontract cost. Right, ahí estaban los gastos de los parciales también. Ya cuando lo ajustamos, ese 15% lo quito, lo bajo. Y ¿sabes? Como ya estamos cubriendo el gasto del material parcial, te puedo quitar el porcentaje ese en vez de 15%, dejarlo en 10%. Right, pa no, en este caso no importa, es muy chiquito el trabajo. Pero en trabajo grande, para ser más competitivo, va a ser importante. Right. No. Estamos, los materiales están en, hold on, yo lo cambié a 15. Right, 1578 son los materiales. Right. Gross, 32% gross profit, eso es por arriba de todos los gastos que tienes, o sea, el permiso, el material, el labor. El permiso, si ves dónde están los materiales, right, ves dónde está el precio de los materiales, abajo dice Engineering Test Calculations, right, y abajo de eso hay una línea que dice Permit Cost. ¿Lo ves? Tengo 250. Esto va a ser un minimum fee para pa este trabajo. Yo creo, no estoy, tendría que ver. Yo creo que. Ok, ya, yeah, y le podemos poner miscellaneous others. Si tienes una persona que te hace el permiso, yo te puedo hacer el permiso también si quieres. Si tienes a alguien que ya estás confortable con él y sabe tu sistema y todo, tú me dices cuánto le pongo ahí para adicionar para el processor, el runner. Ok. Ok. All right. El labor está calculado a el es. Tú ves ahí dice crew labor. Ve, el labor está calculado. Si miras la primera página, right, tú vas a ver que hay un número punto y hay un total abajo en el papel tuyo, right. O sea, eso, todo ese labor se calculó como casi un día de trabajo, right? Entonces yo, si tú miras en la cajita, en la segunda página, hay una cajita, la mano izquierda, abajo, donde dice completed squares per day en azul, completed squares, ok. Entonces
Entonces ahí tenía el estimated days. Abajo de lo que es azul, la primera línea dice est.days, right? Que ahí está lo que estamos estimando. Pero podemos ajustar eso. No, ahí tú sabes, no existe un punto 78 días, right? Es un día. Se supone que este trabajo se va a poder hacer en un día. ¿Cómo? Oh, yeah, that's right, that's right. Yeah. Mira, le pone 2 días, le vas a agregar el overhead del segundo día, right? Es lo que vas a tener básicamente el de gasto. No va el labor, tú sabes, va a ser el labor, no va a demorar. Es un techo tan pequeño, 16 horas. Cuatro hombres, pero el tiempo, el manejar, el setup y todo eso, right? So, lo ponemos dos. Right. Right. Okay. Okay. Mira, lo voy a poner ahora mismo aquí en mi papel a 2 días. Y lo que. Sure. No, no. Te entiendo perfectamente. Entonces, eso cambia el ghost. Y podemos poner 1.5 para. Si tú crees. Si tú tienes un precio que te dan, podemos poner el número para el labor. Para no. Right. Right. Sure. Claro. Right. Sure. Okay. Ahora, bueno, mira, le ponemos 2 días y el trabajo ahora tiene de labor $1,920, que creo que va a estar un poco alto, right? ¿Está bien? Okay. Okay. Got it. Okay. Entonces, en 2 días, yo te lo mando de nuevo con todo ajustado, a 2 días de trabajo en vez de uno. Y va a estar, tú sabes que ahora va a estar a alrededor de $5,500 el trabajo. Ok, right. Entonces, gross profit es lo que el porcentaje de lo que es el precio total, que es la ganancia de la compañía, right? Después de todo lo que paga. Entonces, el markup, el MU, es diferente, es lo que se el porcentaje, porque de lo que es el costo se sube por un porcentaje. Si tú multiplicas el costo, déjame cambiar esto a un día para que sea el mismo número. Tú vas a ver que el costo para este trabajo es $1,312. Entonces, el markup. No, no, discúlpame. No, ese es el gross profit. El costo total del trabajo es 2,788. Si multiplicas eso por 47%, 1.47 te da el 4,100. Right? Y entonces, es el gross profit. De ese número, 32% es gross profit. Okay.
Okay, all right, y ya para mañana temprano te tengo el otro listo también, right? Okay, all right. All right, okay, man. All right, bye, Sammy. Hasta luego.
Amazing. Fuck, do you turn this thing off? Okay.